¿Alguna vez has derramado lágrimas por alguna injusticia? ¿Es posible terminar con tanto dolor y tristeza que produce este mundo? ¿Es posible vivir un mundo libre de angustia y pecado? Claro que sí. Escucha la conferencia, Libre para Siempre. Todos, de alguna u otra manera, hemos sido golpeados por el pecado. Contemplamos mucho dolor y lágrimas por doquier. El pecado ha traído tanto dolor que muchos están cansados de esta vida y anhelan algo mejor. En Romanos 1:29 al 31 se muestra la radiografía del ser humano y dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y es por eso que vemos por doquier matrimonios destruidos, hijos sin padres, delincuencia, ancianos abandonados, niños abusados, madres golpeadas. Y en relación a la naturaleza, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Por esta razón vemos terremotos, maremotos, lluvias fuertes, intensos fríos e intensos calores, fuertes granizos, calentamiento global. Todo esto es el fruto del pecado. Y muchas veces los seres humanos ayudamos para que sea aún peor. Pero es importante considerar que al principio no fue así. Nunca fue la voluntad de Dios que el pecado arruine el mundo y nuestra felicidad. La Biblia dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo dice mucho de la perfección con que Dios hizo al hombre. La Biblia enseña que Adán en el Edén recibió 4 dones. El primer don, Dios le dio vida eterna. Era la voluntad de Dios que el hombre viva para siempre. La muerte trae dolor, angustia y tristeza a la humanidad. Esto no estaba en los planes de Dios. El segundo don, el hombre recibió un carácter recto. El pecado no habitaba en él y no existían imperfecciones en su carácter. Muchas veces sufrimos por esto. Posiblemente poco nos entiende. Esto es el fruto del pecado. El tercer don, Dios le dio un hogar maravilloso. No existía dolor ni sufrimiento. Muchos hijos han vivido traumas por problemas en el hogar, por peleas continuas. Eso no existía en el Edén. Y en el cuarto don, el dominio sobre todo, Adán era la corona de la creación. Toda la naturaleza estaba bajo su dominio. Adán decía, león ven, y él venía. Decía, águila baja, ella bajaba. Decía, leopardo, detente, y él se detenía. Por eso la Biblia dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Si la Biblia dice que todo era bueno en gran manera, es porque lo era. Ninguna belleza de la tierra se puede comparar a la belleza edénica. Todo era perfecto y no existía el pecado que tanto hace sufrir a la humanidad. Pero para que esto permanezca así,
Según el propósito de Dios, había una condición. Hay un escrito inspirado que dice: la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esa, plegaría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre. Cuán importante es considerar que no puede haber felicidad sin respeto a Dios y a sus mandamientos. Dios había puesto los mandamientos en el corazón de nuestros primeros padres. Les era placentero obedecerle y servirle era su deleite. Lamentablemente, el hombre desobedeció a Dios y pisoteó los mandamientos. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este fue el inicio del caos de la humanidad. Allí comenzó la tragedia del mundo. En Génesis 3:10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios ha provisto una vía de escape, y esa vía de escape es Jesús. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, Jesús, es la vía de escape que preparó Dios para la humanidad, sumergida en el pecado. Solo a través de Él podemos librarnos del pecado para siempre. La salvación no le costó nada al hombre, pero sí a Jesús. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo pagó el precio para llevarnos al cielo y ser libres para siempre del pecado. Yo anduve en caminos equivocados, pero a él le clavaron los pies. Yo hice cosas malas con mis manos, pero a él le clavaron las manos. Yo tuve pensamientos malos, pero Él llevó la corona de espinas. Él fue tratado como yo merecía ser tratado. Por eso, todo se lo debemos a Él. En estos días hemos escuchado varias conferencias sobre lo destructivo que puede ser el pecado en nuestra vida. En la historia del paralítico, aprendimos que gracias a Jesús podemos ser libres de la culpa del pecado, libres de aquello que nos enferma, que nos agobia, que nos destruye, que nos carcome por dentro. En la historia de la mujer samaritana, aprendimos que en Jesús es posible librarnos del poder del pecado. Hay un poder extraordinario en Jesús para vencer el pecado y no permitir que Él se enseñoree de nosotros. En la historia de Onésimo, vimos que el pecado puede ser una cárcel constante en mi vida, que el hombre por naturaleza huye de Dios, pero Dios es especialista en buscar a sus hijos. Solo si aceptamos a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida, podemos ser libres de la cárcel del pecado, libres para siempre. Pero el gran anhelo de Dios es librarnos de la presencia del pecado para siempre. Y para eso pronto vendrá el Señor Jesús a establecer
un nuevo reino, donde no existe el pecado ni las lágrimas, donde no mora el mal. Por eso en Isaías 11:6 dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño lo pastoreará. Juan vio a la santa ciudad y lo expresa de una manera maravillosa. Dice: vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué palabras tan bellas! ¡Qué promesas tan grandes! ¡Qué escena tan asombrosa! Por fin el sueño de todo creyente se hizo una realidad. Somos libres para siempre del pecado. ¿Cómo me puedo asegurar un lugar allí? La Biblia dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primero es lo primero. Para poder entrar en la patria celestial donde reina la paz y el amor, debo entregar mi vida a Jesús y aceptarle como Salvador y como Señor. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decisivo ser nueva criatura en Cristo. Un día Jesús le dijo a Nicodemo que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo implica que soy otra persona, que tengo nuevos ideales, nuevos impulsos, nueva vida, nueva manera de ser. Y todo gracias al poder de Dios en nuestras vidas. Muchas personas han aceptado a Jesús como Salvador. Creen que Jesús lo salvó en la cruz del Calvario. Pero el gran problema del cristianismo moderno es que no aceptan a Jesús como Señor. Aceptar a Jesús como Señor implica que soy siervo de Jesús. Él es mi Señor, que haré su voluntad, que guardaré sus mandamientos, que viviré para Él, que mi regla de fe es la Biblia y ella me enseña cómo debo vivir. En 1 Juan 5, 12 y 13 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¡Qué hermoso es saber que tener a Jesús es tener la vida eterna! Y por eso debemos correr a Él para tomar de esa vida eterna, la cual ya podemos vivir ahora y aquí, haciendo la voluntad de Dios. El pecado nos ha traído solo miseria y desgracia a la humanidad. Nunca fue la voluntad de Dios que el pecado reine en este mundo. Gracias damos a Dios que envió a su Hijo, quien murió por nosotros, para darnos la oportunidad de ser salvos y librarnos de la culpa, del poder y de la presencia del pecado. Querido amigo y amiga, hay una bella oportunidad de vivir para siempre en el paraíso.
un lugar donde no existe el pecado, el dolor ni la muerte. En 1 Corintios 2:9 dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Allí viviremos para siempre con nuestro Jesús. Allí libre para siempre de todo lo que tanto nos hizo daño, el pecado. Pero dependerá de la decisión que tomes hoy. Recuerdo la historia del gitano y su madre. Ellos venían del pueblo rumbo a su casa a todo galope, a todo galope. Justo pasaron por un puente con toda rapidez. El puente cede y el carruaje se cae. El gitano hace un esfuerzo desesperado para salir de las aguas y salvar a su madre. A pocos metros ve el vestido de la madre. Se mete entre las aguas y va rumbo a ella. La toma entre sus brazos para salvarla, pero ella no le ayuda. En su desesperación impide ser salvada. El gitano le dice: mamá, déjame salvarte, déjame salvarte. Nuevamente hace otro intento y pasa lo mismo. El gitano le dice otra vez a su madre: mamá, por favor, déjame salvarte, déjame salvarte. Hace un nuevo intento, pero ya no pudo. La corriente se llevó a su madre. Al día siguiente era un día gris, un día nublado. Las campanas de la iglesia sonaban y el gitano frente a la tumba de su madre. Él llorando dice: mamá, yo quise salvarte, pero tú no me dejaste. Yo quise salvarte, pero tú no me dejaste. Amigo y amiga, ¿cuántas veces quiso salvarte Jesús y tú no lo dejaste? Hoy es una nueva oportunidad de salvarte, pero todo depende de ti. Déjate salvar por Jesús. Él te quiere salvar de la culpa del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. De ti depende. Toma tu decisión y que Dios te bendiga. Por favor, acompáñame en una oración. Señor, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por enviar a Jesucristo y darnos la oportunidad de ser libre del pecado para siempre. Señor, bendice nuestras vidas y ayúdanos a abrir nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de videos. Espero de todo corazón que te haya sido de gran bendición y puedas haber tomado una decisión de vida eterna. Y para seguir recibiendo bendiciones de Dios, te recomiendo que puedas inscribirte a nuestros cursos bíblicos gratuitos. Puedes solicitarlos escribiendo a cursos@labibliatienerazon.org o al número de WhatsApp que aparece en pantalla. También te invitamos a visitar nuestro sitio web, labibliatienerazon.org. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas bendiciones. Cuando todo pasa.
se renueva con su amor. Gracias doy a mi Señor, mis cadenas quebrantó. Soy feliz pues Cristo vive ya en mí. Hoy contemplo por la fe el porvenir. Su promesa es siempre fiel.